Acaba de salir el siguiente capítulo de la historia de Digimon Realize versión global, el 12. Ya sabéis que la versión japonesa, la original, la primera temporada de la historia, ya está completamente terminada. Creo que son los 22 capítulos. Podéis verlo en mi canal, todas las explicaciones, resumen y vídeos y demás. Pero en la global van más paso a paso. Y ahora tenemos la continuación con el capítulo 12. Hago un breve resumen. Hasta ahora nos habían presentado los personajes. Tenemos al protagonista, que es el jugador, que tiene como compañero a Irismon, es el nuevo Digimon. Y los demás son Takumi con Dorumon, que ya había evolucionado a Dorugamon. Son los que van más avanzados porque van más por libre. Después a Michi con Salamon, también ya ha alcanzado la etapa de nivel campeón con Gatomon. La Dulce Mayu con Kudamon, también ha evolucionado ya a Repamon. Y finalmente tenemos a Keito con Elegmon, que justamente en el capítulo anterior, el 11, evolucionó a Leomon y todavía no ha muerto. No voy a hacer spoiler de si muere o no, pero esperemos que no y que tengamos la fiesta en paz. También nos habían presentado el malo maligno, los espirales, que todavía no sabemos cuál es su propósito, pero lo que hacen es imitar la forma de los Digimon, crean puntos digitales en el mundo humano y asustan a la gente y los atacan. Por eso los niños lo que hacen es derrotarlos y también liberar a los Digimon que se han visto atraídos desde el mundo digital hacia el mundo humano a través de sus puntos digitales y que son influenciados por los espirales, se vuelven malos, un poco como las espirales malignas o las ruedas negras y demás. Así que, ¿qué es lo que pasa en este capítulo 12? Keito, que es el más listo, más intelectual, es un poco tipo Easy, lo que hace es investigar los puntos digitales y se da cuenta que hay uno que se está acercando al centro de la ciudad y por eso todos se dirigen hacia ahí, pero lo que encuentran es a Tiranomon, un Digimon que aparentemente es bueno, pero se había vuelto completamente loco, fuera de control, influenciado por los espirales malignos. Todos intentan salvarlo, liberarlo, pero se ven atacados por el mismo Tiranomon y también los espirales, así que están un poco arrinconados hasta que aparece Takumi y lo salva, pero más que nada porque él quiere ser el héroe, hacerlo todo él solo con Dorugamon y se cree que él mismo puede con todo esto y mucho más, pero no es así. Todos los Digimon evolucionan y siguen luchando, pero se ven imposibilitados justamente cuando los espirales llaman más la atención de Tiranomon y lo hacen evolucionar malignamente a Skullgreymon. Y es muy curioso porque a la vez que aparece Agumon y quiere hacer despertar a Tiranomon, hacer que vuelva en sí, este evoluciona a Greymon. Así que vemos a la vez la evolución de Agumon a Greymon y de Tiranomon a Skullgreymon. Al menos esta vez no ha sido Greymon el que ha caído en la trampa y ha evolucionado a Skullgreymon. Pero él, como se ve bastante afectado por esta evolución, se ve claramente sus intenciones de salvarlo. Así que hace una referencia a la primera temporada de Digimon. Y en la previa del próximo capítulo ya se ve que Erismon parece que evolucionará a su forma de nivel campeón, que ya está en el juego Filmon, ya lo habéis podido ver cómo es, no hay ningún spoiler aquí. Y tendremos que ver cómo termina la historia con Skullgreymon. Además aparece en cada capítulo al final una pequeña conversación que se puede intuir que es entre estos entes malignos. Parece que están haciendo algún tipo de prueba para sus planes, que más adelante ya veremos cuáles son. Como digo, voy siguiendo la historia, no voy a hacer ningún spoiler. Y para terminar, ya sabéis que podéis conseguir Digirubíes cada vez que superéis una de las quests nuevas de la historia. Y además, si conseguís las 3 estrellas, os van a dar una recompensa extra, que son 25 Digirubíes en total de este capítulo y de cada uno. Y las condiciones las tenéis en los detalles. Podéis consultar cada una de las condiciones. En general os va a pedir, por ejemplo, que lo superéis con algún Digimon en concreto, por ejemplo, de tipo Brave, que son los de fondo rojo, tipo Calm, con el fondo azul. Eso lo podéis ver en el vídeo de los Digimon que tengo, según los tipos de personalidades de cada uno. Y también os va a pedir que, por ejemplo, los Digimon, o que haya al menos uno que esté en Super Mood, lo que significa que tiene que estar bien alimentado, con la carita rosa sonriente, bien contento, con uno basta. Y también os va a pedir algo que es un poco más complicado, en este capítulo creo que no hay ninguno, pero en otros sí, que derrotéis al boss o al subboss, que es el Digimon que tiene la carita roja de la última etapa, con un skill especial, que es el que se usa cuando está lleno el medidor, tenéis que clicar para que se active, no como en la versión japonesa que se activa solo. Y para hacer eso, lo que recomiendo es
que quitéis el automático y le deis vosotros mismos el orden, por ejemplo, solamente con golpes normales, que simplemente no clicar nada, lo van a hacer ellos solos, hasta que esté lleno. Entonces lo guardáis hasta el final y lo clicáis para que le dé con certeza al Digimon que queréis. Y para que esto ocurra, tenéis que poner como compañero un Digimon que cuantos más Digimon ataque, mejor. Si puede ser alguno que ataque a todos, seguro que no falla a ninguno. Por ejemplo, tenemos a Raifmon o Serafimon. Digimon que ataquen a cuantos más, mejor. Y lo mismo si os pide derrotarlo con el skill principal o secundario, simplemente le dais el orden que queráis, clicando en los skills podéis dar un orden hasta 3 y guardáis para que no os gaste el cooldown del principal o el secundario que queráis, y cuando llegue la última etapa le dais con todos los skills secundarios o principales de los Digimon que tengáis. Cuantos más ataquen, mejor, porque no habrá tanta posibilidad de fallo, pero no hay problema. Si veis que por si hay algún problema o lo que sea, el Digimon le da el ataque él solo y lo mata, simplemente lo tenéis que repetir otra vez.